Elena Schwelm, que es la hija del fundador Adolfo Julio Schwelm en este centenario de la Ciudad del Dorado. Elena, bienvenida a la Ciudad del Dorado. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas tú? Paola. Paola. Paola, te llamas. Paola, gracias por entrevistarme. No, por favor. Bueno, Elena, queríamos que nos cuentes si recordás algo que te haya dicho tu papá de la Ciudad del Dorado. Lo que me dijo mi papá es que la única forma de seguir de surgir un pueblo es que cada uno trabaje su pedazo de tierra y que sea propietario de la tierra que trabaja, que sea propietario, que lo pague en cuotas, que lo pague como pueda, pero que sea el propietario, que eso le dé la libertad, que es una cosa fundamental en la vida. ¿Entendés? No estar sujeto a nada, ser libre. En eso creía mi papá mucho. Bueno, te emociona seguramente pensar en el gran trabajo que hizo tu papá aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no lo hizo él solo, ¿eh? Lo hizo con una cantidad de hombres que vinieron de Europa, de Brasil, de muchos lugares. Y esa gente, él solo no lo hubiera podido hacer. La idea de él, la idea fue, y él inclusive iba a los colegios y veía a los chicos y hablaba muchísimo, les explicaba a los colonos. Inclusive en el Parque Schwelm había un gran vivero, entonces los que llegaban de afuera podían ir a sacar plantas del vivero para hacerse sus plantaciones, ¿entendés? Fue una gran ayuda porque le gustaba la palabra colonización, lo hacía feliz. Porque tu papá era un gran trabajador. Y lo que me mantiene viva a mí es trabajar, creo. Seguro. No. Bueno, y hoy llegaste con tus hijos, estás con tus sobrinos. Tengo dos hijos y cuatro sobrinos y estoy feliz de estar acá. Y ellos también están felices porque han conocido el Dorado. Porque uno de ellos vino de chiquito, pero después no había vuelto. Así que están chochos, encantados. Y bueno, estamos todos muy felices. ¿Qué mensaje le dejás a los eldoradenses en estos 100 años? Yo les digo que sigan trabajando, que no se asusten de las cosas políticas, que no se involucren, que cada uno haga lo que tiene que hacer en su tierra, en sus pedazos, y que vayan mejorando año tras año, y que no se dejen llevar por los políticos. Eso es lo que yo creo.